Este año, el año 2016, y este día, el 9 de septiembre del 2016, cerramos finalmente nuestras fronteras. Y somos uno de los pocos países de América Latina que puede decir eso, que tiene todas sus fronteras cerradas, fijadas, reconocidas por nuestros vecinos, reconocidas por la comunidad internacional. Pues gracias a nuestro archipiélago, a las Islas Encantadas, a las Islas Galápagos, tenemos fronteras con Costa Rica. Y gracias a una lucha histórica del Ecuador por las 200 millas de zona económica exclusiva. Desde ahora vamos a tener que aprender en la escuela de que tenemos fronteras con tres países, con Colombia, con Perú y con Costa Rica. Fronteras marítimas todas definidas de manera pacífica, de mutuo acuerdo, de forma técnica, de forma transparente, como deben ser las relaciones internacionales. Estoy seguro que de aquí a 10, 20, 50 años recordaremos el 9 de septiembre del 2016 como el día de la plena soberanía, el día de la seguridad territorial, el día que el Ecuador acordó sus fronteras con todos nuestros vecinos. Tres vecinos: Perú, Colombia y Costa Rica.